Radio Mexicana, nuestras noticias presenta. La reforma fiscal 2014 generó más de beneficios la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La, la proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de poder de mercado en La transparencia la gubernamental en continúa siendo talón de Las leyes han Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx. Twitter. Arroba, solo negocios. Y recuerde, <laughs> no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios. Aquí me está dando la entrada, fíjate, Arturo y también Alejandro, me dicen por todos los medios posibles electrónicos que estamos al aire. Y le damos la más cordial bienvenida, a precisamente a una emisión más de Solo Negocios, ya iniciando en el segundo mes de, de, de este 2022. Iba a decir 2021, pero todavía la costumbre de que bueno, vive uno todavía en el año pasado. Pero bueno, este. Estamos ya aquí en, en este 2022. Mi nombre es Manuel García y le doy la bienvenida por, eh, eh, a este programa para que nos acompañe durante una hora, como todos los martes en esta estación. Y para ello también le doy la, la bienvenida a, a Luis Enrique Gutiérrez Casas del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. En, en, en esta tarde todavía no tan fría, pero dicen que va a estar feo esta semana, ¿no? Sí, parece ser. Y quería comentarte que dices que parece que todavía estamos en el año pasado. Bueno, a veces parece que estás hace como varios años. Desde ¿eh? <laughs> de, de 2015, dice, para ser preciso, ¿no? Desde 2015 todavía estoy. Oye, ¿no? Esta semana parece que sí va a estar frío como todos los febreros de, de, de esta ciudad. ¿Te acuerdas la helada fuerte así que siempre nos ha caído? Ha sido en febrero, ¿no? Una, una en el 2013, me parece, o 2012. Pues sí, somero. así es. Este ya, ya no son los inviernos de hace décadas. Incluso recuerdo eh, muy bien eh, una ocasión que nevó que una de las nevadas más fuertes que se dio fue en un mes de marzo. Básicamente ¿En, en primavera, sí. Además, eh, y, y de hecho no eh, fue muy fuerte la nevada, la acumulación de nieve, pero no, no fue la que de debiera haberse dado. Eh, debido a que ya está un poco este caliente el suelo, es decir, ya o sea, sino, hubo suerte que fuera en marzo hubo y, suerte, elero, exacto pero, fue una, pero ya no, ya no sean esos inviernos, este, yo no sé a qué se atribuye francamente no lo sé o sea, pero bueno tú eres economista, no meteorólogo no de, de esas cosas no, no, no se entiende, pero sí eh, está llamando a protección civil a, a tener cuidado, ¿no? a a proteger sobre todo los tubos con, con periódico o con algún tipo de plástico para que, eh, evitar congelamientos y, y, y prevenirse con velas. Están, estaba viendo unas notas ¿no? con velas con, y con baterías por si llegara a fallar la luz, ¿no? la, la energía eléctrica. Claro. Pero bueno, este, parece que nada más son dos días, pero son dos días por debajo de, de, de los menos dos grados. Entonces, siempre hay problemas cuando es continuado esta, estas temperaturas. Cuando un, un solo día o una sola mañana debajo de, de, de cero grado no es problema, pero ya dos días ya, ya empieza a haber ahí estragos. Pero bueno, pues ni modo, este no es el tema del programa, nada más es para avisarle ¿no? que no nos vaya a agarrar este, mal parados con esas, con esas temperaturas. Luis, pues, una semana más, se nos acabó enero, pero la cuesta sigue, aunque tú digas que no, la cuesta sigue, la sigo yo, yo sintiendo en el bolsillo cada vez que pago. Porque, porque no anticipaste, bueno, sé que hay eh, bastante, este, eh, personas que no, eh, aún cuando lo pudieron anticipar, era imposible, que había ya diferentes niveles ya lo debía, de deuda, ya lo debías. de ingresos escasos, pero tú, 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 ya la veías venir, o sea, ya... Ah, pues sí, o sea, la vía de es de octubre. Entonces, ¿No? Ahí, de... ahí no vale quejarse, ahí no vale quejarse. Es de octubre, noviembre. Así como, bueno, ya ya no más en febrero, las placas, ¿no? Dice, ya lo que me falta, nada más las placas y listo. Que, que también es lo que, a ver cómo van a estar los precios, parece que no está tan elevado como en otros, otros estados, pero, pero bueno, digo, al final del día es un desembolso que a todo el mundo le puede, así que no. Oye, y, y por cierto, de, de, de alzas para los profesores, ¿Qué onda? ¿No, no, 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 ha habido noticias de cuánto subió en la UNAM el sueldo. No, eh, hasta el momento parece que no hay un eh, este, una, un acuerdo, pero tendrá que ver con que eh, se acaba de conocer hace, no sé, una semana el, el, el nivel de inflación de del de mes de diciembre y por lo tanto el nivel acumulado anual, ¿sí? Del 7.13%. Entonces, a, eh, si se acaba de. De conocer, bueno, a partir de ahí seguramente es como se, se tomará en cuenta este indicador para la decisión, ¿no? Para negociar, ¿no? Al final del día entre los sindicatos y la universidad. Así es. ¿verdad? Pregunto a la UNAM porque es, digamos, la base o, o el... Es una referencia, sí, una referencia. Una referencia, ¿no? Se referencia, ¿no? Para, Así es. para las, demás, las demás instituciones. En este caso puede ser la UACJ, la UACH o el TEC de Juárez, o el TEC de Juárez, quién sabe, pero. Watch y WACJ es muy probable. Entonces, bueno, así estamos. Y oye, y hablando de esos indicadores, ¿cómo cerró el año pasado? Ahora si sí ya tenemos datos. Eh, bueno, eh, el nivel de lo que sería de crecimiento de las economías en general eh, no fue el que se esperaba todavía a mediados del año anterior. Eh, entonces eh, hay un eh, pues una eh, ralentización, es decir, se están. O deteniendo o relativamente estancando algunas economías. Y en el caso de México, pues la tasa de crecimiento osciló en el 5%, ¿sí? Eh, se esperaba que fuera el 6.5%. Eh, entonces, sí hubo rebote, pero eh, no, no el esperado, vamos, faltó un punto porcentual, 1.5%. Por eh, eso es de llamar la atención, sobre todo porque hay indicadores, eh, en este caso para la economía mexicana, de que eh, hay un, eh, lo que se le llama un estancamiento, hay, eh, hay dos, dos trimestres en donde hay crecimiento o cero, incluso negativo, menos 0.1, menos 0.2%. Se le dice a esto recesión técnica. Esto no implica que la economía esté en recesión. Eh, son una cuestión, en efecto, son tecnicismo, pero además hay que eh, leer esta, estos datos junto con otros indicadores para saber un poco en, en qué situación estamos. No obstante, no obstante eh, nos alertan algunos analistas económicos: bueno, pues de cualquier manera, la economía está eh, ralentizándose, relativamente estancada, la economía mexicana. Eh, eso es de llamar la atención claro que uno de los componentes explicativos más importantes es también eh, esta eh, eh, relativo estancamiento de este este crecimiento que se detuvo por parte de los Estados Unidos economía con la cual estamos ampliamente articulados no Claro, y, y además hubo un, un recorte ¿no? en el crecimiento económico para este año. En las expectativas. Además, sí, sí, hay un recorte para las expectativas de todas las economías. Eh, no, no, no parece que, que vaya a estar como se esperaba. La economía mexicana se esperaba que fuera de, no sé, 2.5%. Ahora unos hablan de 2.8, 2.5%. Y bueno, es este, de hecho, este 2%, 2.5%, pues es el promedio, el promedio de crecimiento de las economías, de, de la economía mexicana en los últimos años. Eh, yo sigo insistiendo que por más eh, eh, que se diga, bueno, la economía ni está eh, peor que antes, pero en términos de crecimiento, de tasas de crecimiento, pues no está mejor que antes, es decir, es... Estamos, por lo tanto, el crecimiento eh, debe ser explicado más allá de, 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 de otros componentes que sí debemos tomar en cuenta, pero parece que la economía mexicana desde hace muchísimas décadas no tiene forma de realmente despegar. ¿Y, y qué componentes crees que deberíamos estar tomando en cuenta en lugar de... Nada? Bueno, yo creo que el componente mayor y es que es el que estructuralmente siempre ha estado, en, en esto que digo, estas décadas ha estado pues siendo.. Eh, bastante limitado insuficiente es el de la inversión tanto pública como privada sí, okay. tanto pública como privada eso ha sido durante muchos años y, y es importante decirlo porque la inversión es la que acumula capacidad de crecimiento si no invertimos ahora pues sí en efecto los efectos de corto plazo las, eh, los resultados a corto plazo pues sí serán también pues, muy medianos pero también en el largo plazo afectarán, es decir, no permitirán que haya esa capacidad de crecimiento que debiéramos haber acumulado en un principio. Y no estoy solo hablando de, del crecimiento, vamos a decir de la planta física, de las infraestructuras, sino crecimiento, incluso de la acumulación y desarrollo tecnológico, porque la inversión también puede ser en tecnologías. Entonces, eh, finalmente, somos un país que padecemos de lo que de muchos países eh, en, subdesarrollados. Eh, países con relativos retrasos en varias áreas y en este caso no estamos acumulando y no acumulamos ni infraestructuras productivas ni infraestructuras públicas y tampoco desarrollamos tecnología ahí está ahí está el fuentes el de, de la inversión perdón está eh, fuentes de crecimiento de largo plazo Claro, sí, digo, al final como que estar viendo las expectativas sin estar viendo qué le vamos a meter para que suban las expectativas, pues digo, está, está complicado, ¿no? Está, eso sí hay que entenderlo. Sí, porque si revisamos actualmente en lo que sería la, eh, decir, ay, pues es que ya son dos trimestres, estamos en crecimientos prácticamente cero o, bueno, o negativos, en, en mínimos negativos de cualquier forma si lo contrastamos como debemos hacerlo con una serie de indicadores y escenarios pues la verdad es que no no está no es no estamos pues en, en una situación eh, de alarma si sí estamos si sí debemos estar en una situación de eh, en la que debemos estar pendientes en la que debemos estar tomando decisiones pero no es alarma ya hemos hablado cómo los indicadores macroeconómicos pues están relativamente estables no lo, los que serían los indicadores, varios indicadores de desempeño, varios indicadores de precios clave de la economía, pues, eh, este, relativamente estables. Eh, la inflación, aun cuando se mantuvo alta este mes, pues, ya parece que está eh, resolviéndose, ¿Sí? Y sobre todo, lo único que aún no se resuelve eh, de, de, del todo es esta cuestión de la oferta que es de donde parece ser que es el origen de las de la inflación mundial, ¿no? Del lado de la oferta. Y es lo que, lo que tendríamos que estar eh, pendientes. Eh, no obstante, eh, yo, yo sí insistiría en que debemos de revisar bien las estrategias de crecimiento, lo que implica una mayor participación eh, del sector público, obviamente, pero también del sector privado, particularmente en el ámbito de la inversión. Eh, y del lado del gobierno, pues obviamente en inversión en aquellos eh, componentes de infraestructura física, pero también de aquello que tiene que ver con desarrollo humano y, y competencias para la productividad, como es educación, además como es eh, salud. Y por parte del sector privado, evidentemente, una serie de infraestructuras y además eh, eh, de desarrollos tecnológicos importantes. Mientras no lo hagamos, no va a estar. Y no podemos decir, no, pues es que en las condiciones actuales que generará más confianza. A ver, sí, la economía debe generar confianza, expectativas positivas, pero estos niveles de inversión tan insuficientes, deficitarios, tan limitados, incluso el sector privado lo tenemos desde hace décadas. Entonces, ¿qué esperan? ¿Cuál es la confianza que se espera? Que me disculpen, pero entonces ahí está. Finalmente, Ajá. los mayores niveles de inversión productiva, muchísimas inversiones productivas importantes han sido, han sido externas. Necesito. Oye, nos está mandando Artur a corte, que nos vamos rápido a corte. Artur, tan emocionado que estaba. Como sí, fue. pero espérate, guarda las emociones y regresamos para que las, las descargues. <laughs> ok, vámonos rápido, un minuto. déjale pongo aquí, listo, que andaba de emocionado. Oye, es que es, que es cierto, eso, fíjate, pero bueno, es que es lo mismo de siempre, o sea, la inversión al final del día es, es, es el talón de Aquiles en México porque sobre todo en tecnología, pues viene, ya sabemos de dónde, ¿no? De gobierno y de algunas empresas muy limitadas y, y al final, pues está muy difícil en estos tiempos que, que haya crecimiento si no antes le metiste dinerito, ¿no? En algo, en lo que tú quieras. Entonces, este, dice que en tres minutos, en tres minutos regresamos al aire, Arturo. Este, ahorita lo saludo, para ver cómo, cómo le fue eh, este fin de semana con sus, con sus quinielas, el, el buen Arturo. Oye, ¿y estás yendo a, a la uni, verdad? Sí, yo, ¿tú no estás yendo? No, pero ya me citaron a una reunión presencial, fíjate, va a ser la primera hace, después de años. Oh, mira, bueno, pues ya para que salgan de sus casas. No, yo estoy y, y, y la verdad es que muy bien, ¿eh? muy bien. Este, tengo yo salones, al menos son de 20 alumnos nada más eh, eh, que tengo. Este, en, en salones grandes, o sea, y, y, y sí digo, cada quien está separado, se están cuidando mucho las medidas, no hay tanta gente en la UNI, la verdad es que no se ve tantos alumnos. Eh, hay digo, algunos, los... hay algunos que me dijeron que no sabían porque ya no habíamos regresado del todo, todavía están así como como que están esperando que les toque sí, ya que ya ya ya, o sea... es que sabes no, que las clases grandes las mandaron en línea no no yo sé y bueno a mí me parece bien no obstante sí, están... no, la medida está perfecto o sea está regresando en la medida que, que, que puede la universidad y se sí nos... hay que eso sí hay que hacerlo con con más eh, tiempo no claro sí no hasta ahí ha estado pues ha estado estable eh, o sea no creas que ves tanta, incluso en, la, en, la, en el campus o bueno, en el instituto no se ve tanta gente como antes, se ve gente de como podrías haber visto todo en el 2020 y todo 21, pero no como en el 19 y 18, o sea, sí sí realmente restringieron muchos, a, o, o no sé qué porcentaje es el que esté yendo, pero es bajo, no es, no es tanto, igual están reparando el estacionamiento, entonces también no creas que hay mucha capacidad de estacionamiento ahí arriba para los alumnos. Ah, el de, el de arriba, lo están preparando. Sí, 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 gran parte. Digo, porque me asomo del cubículo y veo que, que no, no está pues están trabajando y está obviamente cerrado. Eh, pero fíjate que, que a mi gusto bien, yo pensé que iba a ser un poquito más caótico, porque como estamos, pero se pues ha llevado de una manera muy ordenada, muy responsable también de los alumnos, eh. o sea, sí, se les prohíbe estar en, en, en los edificios. O sea, toman su clase y se salen y, y sí no ha habido problemas. Todos ha llevado en Sanapaz. En Sanapaz, en sana, en sana donde es eh, un poquito de lío, son aquellos alumnos y profesores, porque también están los profesores en el supuesto, que tienen una clase presencial y luego la que sigues en línea. Entonces tienes que salir corriendo de un lado para meterte a, a, a otra, ¿no? Este, porque obviamente tienes que desocupar el salón, ¿no? Y, y dónde das tu bueno, clase. Aquí. Sí, bueno, así está ya, eh, pues sí va a ser difícil, ¿no? O... Sí, ahí sí, ahí sí. Este, no me ha tocado a mí, no, no estoy en el supuesto, yo voy todos los días de nueve. ¿Y los profesores de asignatura cómo le harán? Porque... Ah, no, creo, hay, están prestando salones en la, en la biblioteca para que den, eh, den clase. Ah, ok. O sea, se van, sí, porque es medio difícil que estés, por ejemplo, en un edificio y vete corriendo a tu casa no o sea, pero bueno ya estamos de regreso ya, ya, ya regresamos gracias Arturo sabes que ni te saludamos Arturo y, y este disculpamos Arturo es por eso que nos este quitas nuestro tiempo para, para en el momento que se pone más con la gente. se pone más intenso Luis le dices córtale mi chavo <risa> <risa> le dices, no, córtale sí, y pues bueno pero Mira, te manda saludos, dice que saludos. Él, él, él sí te quiere. Saludo, a saludos. Sí, con todo y todo te quiere. Esto, todo. Bueno, comentábamos entonces esto de, de, de cómo el indicador de la tasa de crecimiento, pues no es eh, eh, tan halagüeño como, como podríamos haber esperado. Eh, sí se están recuperando, eh, el, vamos a decir, pues sí, indicadores, ciertos. Eh, eh, componentes del desempeño de la economía pre-COVID eh, todavía falta un poco, pero en términos ya de lo que podría ser un crecimiento que lo que nosotros llamamos sostenido eh, y además eh, un crecimiento que podría darnos eh, posibilidades de, de de mayor bienestar, pues no. Lo que sí quería hacer un comentario que me parece que es importante en algún momento analizar, no solo en este programa, sino obvio, en, en varios eh, espacios de, de la reflexión, de la discusión sobre la economía y el desarrollo del país. Es que eh, nosotros nos, lo que yo me doy cuenta es que las tasas de crecimiento, 2, 3%, a veces, a veces un año ahí excepcional, 4%, pero 2, 3%. Eh, cuando crece la economía, sí, obviamente está creciendo un poco más que la tasa de crecimiento de población, pues supone que lo que debiera permitir es que también creciera el nivel de ingreso eh, de distintas capas de población. Pero lo que nos dimos cuenta en, en varios de los periodos es que la economía crece, pero indicadores de bienestar no son... Eh, no muestran el mismo comportamiento. O sea, le cae, pero no le roza a todos. ¿no? Es decir, crece, eco, entonces alguien se beneficia de ese crecimiento. Lo que pasa en estos últimos dos, dos, tres años, pero yo creo que también falta tiempo para hacer una verdadera, una evaluación más clara de esto. No, no. por lo tanto lo digo pues como apenas metiendo la aguja, ¿no? Para, para, para poder eh, eh, obtener algo. Es eh, que la economía sí está eh, creciendo, bueno, de hecho tuvimos una circunstancia, la, la que estamos pasando, pero con mayor eh, intensidad, gravedad la pasamos en el 2020, pero eh, que se puede mantener esta tasa de crecimiento muy mediana, del 2-3%, pero los varios indicadores de bienestar y, y además con eh, este, indicadores macroeconómicos relativamente estables, pues muestran un mejor desempeño. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva esto, que hay un modelo. Es, eh, finalmente dentro del sistema hay diferentes formas de resolver la distribución del ingreso. Y si la economía crece y no se distribuye a todos y no se concentra, pues hay, hay indicadores de bienestar que, que nos hacen dar cuenta. Luego, hay crecimiento, sí, también eh, las mismas tasas de crecimiento, pero a, eh, los indicadores de bienestar tienden a ser, vamos a decir, un poco mejores. Entonces también nos muestra que hay otro modelo de distribución del ingreso. Eh, entonces sí tenemos que estar muy pendientes de esto. Eh, eh, porque, bueno, por lo, por lo, por lo menos, sí se ve, pues, un cambio, si no del modelo económico, y tenemos que decirlo así, porque no hay un cambio de modelo económico. Sí hay un, sí hay una reorientación del modelo de distribución. Sí, Bueno, de la, de la distribución, como decías tú antes, ¿No? Que, que cuando llegaban las crisis, eh, este, normalmente es el estrato más bajo era el que el, el que la que, pagaba. El que la pagaba, ahora se distribuye parejo para, para todos. Lo las... bueno y lo malo, parejo. Y sí, lo sí. Bueno, y lo... bueno, esperamos que lo bueno también, lo malo ya ahorita ya parejo a todos, ¿no? Eh, o al menos en, en apariencia. No, pero lo bueno también, es decir, a medida que los indicadores de bienestar tiendan a, a, a este, a mostrar este, un mejor desempeño, pues se ve. Es decir, me... muchas veces se ha comentado, es que lo que necesitamos, y esto se comenta desde hace 30 años. 35 años, es una promesa al maná, al paraíso desde hace mucho tiempo es, vamos, espérense, primero vamos a crecer y luego vamos a distribuir, a distribuir. y luego vamos a mejorar y entonces si llevamos 35 años en donde vemos que la economía pues se ha crecido muy de, este, con tasas muy mediocres eh, claro. pero por relativamente arriba de las tasas de crecimiento de la población y no se ha visto eso, al contrario, se ha visto un deterioro sistemático de, eh, del ingreso, ¿no? Del ingreso y de, la precarización hasta del empleo. Y la precarización del empleo. Y ahora, bueno, pasa, no no digo que pase lo contrario en el sentido de que no estamos viendo así como que la mejoría inmediata ni nada, pero hay un cambio en cuanto al, a ese desempeño, pues de tendencia. Hay que esperar, francamente, hay que esperar esto. Y, y a uno, a esta eh, reflexión también que tiene que ver con estos indicadores macroeconómicos, pero también con una forma de entender el manejo de la macroeconomía y las finanzas públicas que, que me sigue, pues, sorprendiendo, sobre todo de un gobierno eh, tachado de populista, cuando el populismo quiere decir muchísimas cosas, de hecho, sí, muchísimas. Yo ¿De las creo, que es obrador? O sea, más eh, no, yo, yo recuerdo cuando este expresidente eh, de Estados Unidos, este... Eh, le dice quién fue el, el? hijo? el presidente mexicano le dice a este presidente bueno pues es que el populismo y el presidente le dice oye pero es que aquí yo soy populista pero es que el populismo tiene diferentes definiciones y acepciones dependiendo y, niveles. y eh, dependiendo de, de ¿El del país? país de la historia sí, ¿sí? de entonces es, hay que eh, ser claros en esto bueno, pero lo que quiero decir que quiero aunar a esta reflexión es que, por ejemplo, la, la deuda soberana, si tú ves lo que es la deuda soberana y su, y su peso, lo que es su, su representación proporcional en el Producto Interno Bruto, la deuda soberana es la deuda del sector público completa, del sector público. Y eh, en el 2019, todavía, es decir, eh, un año pre... Eh, de, de hecho, desde el 2018, vamos a decir, para, para empezar a ver este gobierno, llegó a representar el 45% del PIB. Luego, en el 2019, el 44.5%. O sea, vamos, un poco en términos del PIB, la representación, el peso empezó a bajar un poco. En el 2020, como todos sabemos, el gobierno no se endeudó en, eh, para, para atender la pandemia. Pero aún así se elevó el, el peso de la deuda eh, soberana, el peso porcentual, sí. a un 52%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que ocurrió fue que no se eleva la deuda en términos absolutos, pero cae el PIB. Entonces ya la relación porcentual entre ambos pues también cambia y sube el peso. Pero ahora en el 2020, bueno, en este último año que acaba de pasar el 2021 vuelve a bajar el peso de la de la deuda soberana, el de, de la deuda pública con respecto al PIB a un 50%, es decir, prácticamente bajó 1.52 puntos con respecto al año, al 2020. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Finalmente, fue atinada desde mi perspectiva la eh, eh, decisión del, del gobierno federal de no endeudarse como lo hicieron otras economías tanto eh, de países desarrollados como de Latinoamérica, y ahora están pues, sufriendo, sobre todo economías latinoamericanas, las consecuencias. Claro. Sí, bueno, evidentemente hay un momento de incertidumbre, cuando incluso de crítica ¿no? por todos lados, tanto de propios y extraños por no, no apoyar o no endeudarse a lo mejor para unas medidas de, de, de la pandemia pero digo de todas maneras sabíamos que aquel que no se endeudara iba a estar en mejor posición que aquel que se endeudara, ¿no? La, el asunto es cómo íbamos a llegar a, a ese nivel, si íbamos a llegar muy delgados y muy flacos por todo el, el problema que traíamos encima. No, y el asunto es que el asunto va por varios sentidos, es decir, yo me endeudo gobierno, pero a quién le distribuyo esa, eh, esa carga? El, el ingreso y luego la carga. Claro. La, como ¿A quién va ocurrió, el, el como Ocurrió con otros gobiernos, pues si era un endeudamiento y pues, las cargas iban a toda la población y los beneficios a poca población. Yo, yo leo ahí, entre tus labios, Fobaproa, Luis. No, no solo Fobaproa, que... no, no, es que es, <laughs> es, es, es una serie de, de, de eventos <laughs> continuos, sistemáticos, que van, trasla que van trasladando la deuda. A, a, a la población en general, pero los beneficios del endeudamiento, es decir, finalmente el ingreso que reciben en el sector público, a pocos. O sea, finalmente estamos hablando de eso, de ese modelo de concentración. Privatizan privatizan los beneficios y socializan. Y ahora no vimos, es decir, lo que no, no pudimos ver es a quién hubiese beneficiado un endeudamiento. Porque ah, el gobierno tomó la decisión de no endeudarse. A mí me pareció una decisión correcta de desde un principio. Precisamente a pesar de, 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 esta, de este grito de Monch, de la pintura que, que muchos ponen ahí en, en sus memes, sí, 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 de, de alarma y de alerta, y de que sí. mira y se rasgan las vestiduras y que no sé qué, bueno, a mí me Oye. pareció una muy buena decisión. Oye, tenemos que ir a corte rápidamente. Vamos, sí. ahorita te voy a enseñar algo, Luis. <laughs> ¿Okay? aprovechando el corte, espérame, no te me vayas, Luis, voy por, voy por algo que, que seguramente te va a gustar. Aquí lo tengo, Aladín. Al Mira, ya que, ya que lo invocas, Luis, y que estás constantemente eh, mencionándolo, me lo puedo traer aquí para que lo veas y, y, y salga, si quieres, a cuadro cuando lo necesites. Pero aquí te lo puedo poner ya de una vez para que cuando te salgan los... los neoliberales que se están enojando y que tanto que... Ah, qué chido está ese. Lo, 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 lo puedas ver. Oye. ¿Qué es lo que tiene atrás? ¿Qué es lo que tiene atrás? Eh, o sea, está el mono... eso, eso es... Ah, ah no, es la, es la caja todavía. Lo que pasa es que es la caja donde está. Entonces, ahorita que lo mencionaban, me, lo, me acordé que lo tenía aquí puesto. Y ese de dónde lo compraste, ¿tú te la pasas comprando esas cosas, verdad? ¿no? Eh, pues no necesariamente esas cosas, porque las dices así como si fuera algo raro. hice no. <laughs> 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 así como que, no, pues esas cosas es como si, si fuera algo prohibido, pero no, no, sabes que lo colecciono. Por ah, ahí no. había una, una página que se llamaba, en inglés como que el gremio del filósofo. Y por ahí fue un filósofo que no tenía trabajo, de los muchos que ha habido. Se le ocurrió poner una página donde eh, conseguía, por ejemplo, así peluches de, de pinturas y de, y de filósofos, este, títeres y todo, muy, muy bonitos, y que ahí lo compré con este. Bueno, ya estamos de, de regreso en... en, en... En vivo y es que está enseñándole aquí, eh, platicando con Luis Enrique Gutiérrez Casas y viento precisamente no una figura, no, no la pintura de Moncho que, que cita cada vez que, que, que alguien se espanta, Luis, sino un peluche de, de, de Moncho que ahí tenía. Pero que quiero va a poner, lo va a tener cerca para cuando alguien, alguien se te espante y, y, y tengamos que mencionar del grito. ¿no? De, de, de este señor. Pero, pero te digo, digo, bueno, al final yo sé que, que, que en esa época sí fue muy criticado Obrador. Ahorita, ahorita se están viendo los, los los frutos. Yo entiendo que estamos hoy en día, en el 2022, en la mejor posición que podríamos tener en un momento tan crítico y tan, digamos, delicado en el que estamos ¿no? No solamente varias economías, sino la mayoría de las economías, ¿no? O sea, es decir, se están, pues, retomando, digamos, el rumbo, tratando de retomar el rumbo a crecimientos como el que teníamos previo a la pandemia. O sea, y, y ya estamos hablando casi dos años de esto y seguimos todavía pensando cómo vamos a salir de esto, ¿no? O sea, es algo que todavía no, no vemos. Eh, incluso me parece que esta semana se apreció el peso, ¿no, Luis? Esta semana. Sí, pero están en los rangos. Yo yo creo que no debemos ver hasta este momento. Insisto mucho que hay que entender lo que es un lo inmediato, lo que es el corto plazo, lo que es el mediano plazo, lo que es el largo plazo para para poder eh, eh, identificar una tendencia realmente para a algún comportamiento ya más estructural, más sistemático. Y lo que estamos viendo es eh, estos vaivenes. Eh, pues menores de, del peso mexicano y en rangos pues muy manejables, en rangos aceptables e incluso esperados. Es decir, eh, cuando se habla, obviamente los tipos de cambio ya desde hace tiempo son fluctuantes eh, y eh, en ese sentido, como fluctuantes por su misma definición, pues estaremos esperando que tengan sus vaivenes lo que hacen las autoridades eh, económicas y en este caso particular la monetaria como el Banco de México, pues es eh, establecer rangos que le parece adecuado antes de, de intervenir o antes de alarmarse. Y francamente hasta este momento no hemos visto en estos tres últimos años un comportamiento sorpresivamente estable del peso mexicano. En momentos inestables, ¿no? Además. Bueno, eh, obviamente, sí. esa, que se refiere a una circunstancia así muy inmediata, por eso hay que distinguirlo inmediato de no. cuando pasa esto de, del peso me, eh, mexicano de en marzo o abril, ¿no? A abril que, que se va hasta los eh, 25 26 pesos por dólar, este, pues la verdad es que eh, eh, sí teníamos, yo en lo particular, la expectativa de que eso sí iba a... a a restablecer que no no era algo porque es el, la inmediata especulación es el, es la cuestión es la inmediata especulación es como ir a comprar papel de baño para eso como o es sea es como el a comprar papel de baño a principios de pandemia a principios de pandemia en, en algún ejemplo. momento se tiene que regularizar estás de acuerdo y, al, y sí porque se dieron cuenta que no iban a hacer Porque más de sus necesidades entonces tuvieras... un poco por, por usar ese símil pues ahí van por dólares y por dólares y por dólares pero eh, ya se dan cuenta de que este poco eh, de que no 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 era para tal y entonces eh, eh, no si ¿Sí hay en este momento si sí hay una por decir así una amenaza o hay algo que hay que estar alerta y es que eh, las tasas de interés, sobre todo de los Estados Unidos, vayan a estar subiendo sistemáticamente este año. Si eso se da, pues vamos a tener nosotros más dificultades en retener inversiones financieras. Claro. Ojo, inversiones financieras que no productivas, esos tienen otra lógica. La inversión productiva tiene una lógica más de mediano y largo plazo es decir, de, de expectativa de tasas de retorno y esto, de que, que no necesariamente este, se miden a través del, del tipo de cambio, ¿me explico? No, y en no, plazos no. más largos, ¿no? Obviamente. Son plazo, son de más largo plazo, en tanto las inversiones financieras, eh, eh, pues tienen un, este son de más corto plazo. Sí, son, claro. son reacciones más inmediatas y más especulativas, a, a veces más alarmistas. Más o, emocionales. Sí, más o como dijo Kahneman, pues Kahneman ya el, 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 este, el psicólogo que, reviso, que tuvo el premio Nobel, pues ya nos, nos hizo ver cómo los seres humanos, ni, ni tan racionales que éramos, como lo hice a ese axioma de la economía, que somos seres, tomamos eh, decisiones como seres racionales y con perfecta información. Lo que daría pie a la economía, ¿no? Lo que da pie a que nuestra ciencia económica es tan vulnerable. Vulnerable. Tan, tan y se puede equivocar tanto como cualquier otra ciencia social. No somos o sea, más ni menos que los demás. Somos igualitos. Ni más ni Esto menos. Esto lo digo exacto. para, para que esta, a veces esta idea de que somos infalibles que, que tienen los estudiantes de economía o a veces eh, profesores o a veces en, economistas ya en funciones importantes pues no no es cierto sí en, en realidad sigue siendo una ciencia del hombre impredecible completamente y una ciencia social tan que tiene elementos tan, tantos límites y alcances como cualquier otra ciencia social que usen matemáticas no los convierte en ciencia dura pues es otra cosa no evidentemente eh, hay no, bueno, eh, que usen estadística, porque si usa matemática, la teorización con matemáticas se usa en varias ciencias y está bien. Pero el encontrar regularidades estadísticas y proyectar a partir de ellas es lo que de repente a nosotros en economía nos hace muy soberbios cuando decimos ya podemos predecir el futuro, el comportamiento. ¿verdad? Entonces yo prefiero que eh, pues tengan ahí una bola de cristal. Mejor, que es más precisa. Que es más precisa y al lado mejor este, sean muy prudentes, muy tranquilos, muy mesurados, muy racionales con las proyecciones y el papel de una proyección. A veces los horóscopos y la hora de cristal me cobre, no cubren que leer la, este, las predicciones para, para el año. Me van a, ya, ya me van a correr del gremio de economistas, pero bueno. Pues, pues ni vas sí, a me a ser de manera. <laughs> no. O sea, ¿qué te van así. a decir? no? Ya, ya que te pueden ahorita. Ya cuando llegan se les olvidó, ya se les pasó ahorita. Decir, mira, vamos a crecer tanto este año. <laughs> y, y tú ya dices, ok, sí, sí les creo. Oye, pero fíjate que también otra de las cosas que en el caso de México, ahorita que lo mencionas, las bolsas ahorita en México están a la alza, o sea, es decir, la, va bien ahorita eh, en cuestión de, de ánimo, aunque se ve que obviamente, y ya salieron reportes del Banco de México, que no, como ya mencionamos, vamos a crecer como estábamos esperando, nos lo recortaron, nos recortaron un punto cinco, pero tampoco es, digo, en términos generales no es tan bajo, o sea, es algo. Es algo, un eh, punto cinco, especialmente si, si tenemos expectativas de dos puntos, pues ya es un porcentaje relevante. Sin embargo, no se ven en los ánimos todavía de las personas con todo y, y, y lo que nos está ocurriendo enero, en esta cuesta de enero, con esta inflación todavía, que, que no se ve todavía, aunque tú dices que ya se controla, que, que vaya por buen camino. No, claro, pero de hecho, eh, sí tenemos que decir algo. Eh, finalmente. Hay que recordar que cuando hablamos de la economía, de la economía mexicana, por ejemplo, pues sí, tendemos a generalizar, pero los desempeños, eh, la, los, los cambios, las variaciones, no les, eh, eh, pues hablamos de, de, de desempeños generales promedio, pero por sectores son muy distintos. Y en este caso, obviamente la bolsa mexicana de valores, pues, es muy volátil y, y, e insisto, tiene que ver con muchísimos signos, con muchísimas variables que se dan por ahí. Pero lo que sí podemos decir es que acaba de salir la nota de que el sector este, bancario, sí, eh, tuvo las la mayor este, eh, volumen de utilidades a nivel eh, históricamente. Todo el sector. Sí, el sector bancario, bancario, bancario Obviamente, parece, sí. el accionario no tiene que ver con, digo, este, no es parte del bancario específicamente, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, digo, pero bueno, también no es algo nuevo, Luis, o sea, el sector bancario en México es, pues, una joya para varios bancos en, en diferentes partes del mundo, entrar aquí a México donde les hemos permitido eh, en cuanto a algunas regulaciones, y no digo que no esté regulado, pero hemos, nos hemos dado ciertos lujos los mexicanos de darle ciertas prerrogativas a los bancos que al final del día hacen ganancias. Bueno, pero es lo que te digo, es decir, así como en algún momento le puede ir mal a algún sector o a varios sectores, a otros les puede ir bien. Y, e insisto que esto tiene también mucho que ver con los modelos de concentración. La, la economía es, eh, y además con la, como tú dices, con las relaciones de poder que finalmente se manejan, que eh, en algún momento se puede o no favorecer a ciertos sectores, en este caso el bancario. Y es que, otra vez se lo digo a mis compañeros economistas, la economía es política. <coughs> los Así, mercados. O sea, es, no, no, porque obviamente los mercados pueden funcionar también, también con muchas acotaciones, como lo dice la teoría, también con muchas acotaciones. Así como alguna vez se hablaba del socialismo real, ¿te acuerdas que decía? No, pues es que es este socialismo es realmente existente, alguna vez. Pues se va a llamar el mercado realmente existente, y el mercado realmente existente es un mercado muy acotado en sus en lo como dice la teoría que funciona y es más bien en términos de la realidad pues está en el marco político en el marco de, la, de las relaciones de poder el, a, así como hay gobiernos o grupos poderosos en términos del sector público también hay empresas poderosas, hay grupos poderosos en términos del sector privado. Entonces, la economía se debe estudiar a partir de su vínculo directo con la política. Eso no se nos olvide nunca. Muchas decisiones que se toman en la economía y que afectan a los mercados o incluso dentro de los mismos mercados están eh, definidos en el marco político, en el marco de las relaciones de poder. Ojalá, ojalá no se nos olvide eso nunca. Oye, ¿y hay materias precisamente en cuestiones de política o de geopolítica en la carrera de.? de... Yo creo que debiera haber, creo que es necesario. Yo eh, a este... No, no sabría por qué no no habría, pero es que antes eh, de hecho cuando empieza la a, a, la disciplina económica a tener este aceptación dentro de las esferas académicas precisamente para estudiar para comprender el fenómeno económico se le llamaba eh, economía política y estaba dentro de las facultades de derecho curiosamente sí, pues, nació en la economía nació en de derecho entonces sí sí nació en, eh, en varias escuelas de varias pues sí, este, carreras de economía estaban en facultades de derecho y de gobierno, y de y en un principio se le conocía como economía política. Y después pasó. Oye, nos están mandando rápidamente a corte, Artur, vamos y regresamos rápidamente. Muy bien. ¿Qué? Eso, eso no me lo sabía, Luis, que estaban, empezaron algunas en en, en derecho. Sí, en el siglo XIX, ¿cómo no? en el, en derecho, y más en escuelas de gobierno, que tiene más, más lógica por lo que tú dices, ¿no? Están viendo una relación de poder, y. y... Sí, nada más que digo esto en mi sacrosanta. <laughs> clase. Área de economía, área, no, más bien área, no, en mi clase sí digo. Ah, tú sí, tú puedes decir. Ahí pero, sí. uh, no, me va muy mal, los que no, sí me, sí, sí me tachan de todo. <laughs> Pero si aquí tenemos leyes, ¿cuál ley? La de la oferta y la demanda. <laughs> si sí, la economía maneja y, se y funciona con leyes, <laughs> con la oferta y la demanda. No, yo también creo que al final del día es, es, una, es una disciplina, como tú dices, social y como todo lo social tiene que ver con el hombre y por lo tanto tiene un muy buen porcentaje eh, de incertidumbre todo, todo lo que trata, porque va en relación a las respuestas que tiene el hombre. ¿no? así como la psicología, que hay diferentes escuelas corrientes, pero ninguna podemos decir que es 100% predecible en muchos de los casos, pues igual la economía que lo, que lo tiene. Pero hay unos muy intensos, ¿eh? unos economistas muy intensos, y no digo de, de la universidad, sino a nivel mundial, que sí lo ven esto como si efectivamente todo pudiera ser predecido en un modelo econométrico y que se sigue al pie de la letra y que va cumpliéndose. ¿no? Incluso los modelos, y también te lo digo con, por algunos financieros, que también es el, el pleito, que creen que pueden predecir cuando sube o cuando baja la bolsa, cuando realmente hay un... Pues si, si fuera eso, humano. entonces, ¿quién perdería? Claro. claro. Pero bueno, ya, re, ya regresamos, <laughs> ya estamos... En, y tienes razón, estamos platicando aquí, Luis Enrique, y un servidor. Eh, de, de algunos componentes, sobre todo de, este, humanos o muy humanos, dentro de los factores económicos, que lo convierten en, 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 eh, en un grado alto de. Con, con incertidumbre o difícil de predecir, ¿no? Por ejemplo, el caso de la bolsa. El caso de la bolsa, pues, por mucho que le metas a los números, no vas a encontrar una fórmula que te va a decir cuándo una acción va a subir o cuándo va a bajar. Y, y digan lo que digan, o sea, y. y y, y el matemático que lo diga no va a poder encontrar ese comportamiento porque tiene una, pues al final una tendencia. No, muy... pero sí, bueno, nada más por hacer una diferencia aquí, esto es un poco más, eh, que será más técnico si quieres, pero la matemática es muy importante, creo que además permite desarrollar eh, teoría, así como en cualquier ciencia. Si sí, permite desarrollar de teoría, de lo que hablamos es de, de sobrevalorar eh, en este caso la estadística y el poder predictivo de la economía. Es eso. Claro, es muy importante la técnica estadística, muy muy importante, claro que sí. Pero ahí es donde a partir de lo que conocemos como teoría, igual si nos equivocamos en la teoría, definitivamente nos vamos a equivocar en la medición y definitivamente en los resultados pero aún cuando tengamos cierta eh, mayor este certidumbre o eh, con nuestra teoría que esté más esté adecuada a lo que estamos estudiando finalmente la misma estadística no necesariamente va a dar los resultados que esperamos ahí es donde tenemos que ser muy mesurados en pocas palabras lo voy a decir así aunque en algún momento me retiren mi licencia como economista mis compañeros <laughs> es hay que hay que dejar Eliminar, quitar la soberbia. En los economistas. Así es. Imagínate que te retiren la licencia. De, de, de... No puedes ejercer como economista. Le ¿no? retiramos, no puede ejercer porque dice que la economía es soberbia. Está en contra, de, está en contra del gremio. Ha ¿no? sí. una santa inquisición y todo. Y sí, la soberbia, ¿no? nos llamó soberbios, ¿no? Uh -huh. Y entonces no podemos. No, digo. Al final, yo, yo creo que, que eso ocurre en todas las ciencias, ¿no? O sea, tiene sus exponentes que, que eh, piensan que lo que dicen es ley, salvo las ciencias exactas, que evidentemente la física, las matemáticas, pues son otra historia, la biología. Pero en el caso de las ciencias sociales, bueno, pues obviamente tiene su grado que, de impredic impredictibilidad, por así llamarlo, ¿no? Si, si me lo permite. Oye, y entonces, para este año, y viendo así bolitas mágicas y viendo todo eso, Luis. ¿Cómo crees que, que nos va a ir en este año? No, yo creo que las variables que han estado comportándose eh, de manera estable o aquellas que ya han mostrado una tendencia un poco, bueno, positiva, como el ingreso de divisas por remesas, por ejemplo, todas estas variables van a estar comportando relativamente similar el problema, eh, a pesar incluso de que ya se ven visos de recuperación, por ejemplo, de la economía norteamericana en estos en las mediciones que se han hecho de estos últimos días. No obstante, a pesar de ello, pues el crecimiento va a seguir siendo el talón de Aquiles de la economía mexicana. E insisto mucho que tiene que ver con esta inversión, la inversión que no hay, pero que no hay ni del sector privado y que no es suficiente del sector público. Y eso debe quedar clarísimo para todos. Porque no hay un único culpable, si es que podemos usar esa palabra, pero un único responsable no es cierto. Nadie le puede decir es que el gobierno no hace esto o es que el sector privado no hace. Es que es eh, finalmente un, eh, este, una pareja, por decir así, disfuncional. Una <laughs> pareja disfuncional. <que es> <laughs> O tal vez ni siquiera eh, termina siendo pareja, ¿eh? a veces... o, o sencillamente no creen, o, o sencillamente el, el gobierno tiene una forma de, de, de ver esto y tiene muchas limitaciones de recursos, y el sector privado, en lo general, pues tiene también sus, sus propias expectativas diferentes. Y no necesariamente creen en la economía mexicana. Entonces, ahí está, o sea, pero eso ha sido por décadas. Nadie puede decir que esto está pasando ahora o pasaba solo hace cinco años o diez años. Esto ha sido por décadas. El talón de Aquiles, el problema estructural más importante de la economía mexicana, es su bajo nivel de inversión, tanto pública como privada. Y en todos los niveles, incluyendo educativo. O nada más tecnológico y de. Producción. No, y bueno, y, y ahora sí, aquí sí para el sector público, esto sí es una responsabilidad que, pues siempre eh, este normalmente ha eh, sido muy deficiente en la, en las inversiones y el gasto eh, en educación y salud. Claro. Ah, también salud, también la inversión en salud es importante. ¿sí? Claro, claro, claro. Sí, sí, claro, porque cuando uno piensa en las cuestiones productivas, se va a la educación, se va a la cuestión tecnológica, se va pero en cuestiones de bienestar, pues obviamente la salud juega un papel preponderante, ¿no? Sí, obviamente para las personas, pero también para eh, los niveles de productividad, que no se nos Ajá. olvide. Claro, para, no digo no se nos puede olvidar en estos dos últimos años, eh, o digo podría ser que debería ser la primera en el presupuesto, ¿no? Después de todo lo que nos ha pasado. Así, así es. que, así que bueno, parece ser que, que fíjate que es un buen recordatorio. Como, como incluso ciencias que no deberían estar apareciendo en cuestiones de, de economía, tienen una, una acción contundente ¿no? en esta área, que podría ser eso. También, obviamente, seguramente la, las inversiones en cuanto a, a cuestiones de eh, alimentación para las personas, pues obviamente van a ser las más productivas, siempre y cuando estén bien, bien alimentadas. O sea, es decir, en otras palabras, el bienestar, eh, el bienestar que también juega un papel importante ¿no? de, en, en todo esto. Pues las tareas entonces son muchas, Luis. A ver por dónde van a empezar. Y como tú dices, la inversión sí tiene que permear para todos, pero luego como vemos el crecimiento no baja a todas las capas, ¿no? no sí, no ese goteo, ese trickle down que le llaman en, en inglés a la. A la... Sí, ese, es, 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 no, no le a todas las capas más que, más que, más que algunos. Pues es que sí, digo, hay, hay que decirlo porque eh, tienes mucha razón, o sea, al final del día la inversión alguien la tiene que hacer y todos volteamos a ver al gobierno, ¿no? Sin embargo, cuando ya empieza a caer eh, esto en cascada los beneficios, pues nada más volteamos a ver a los inversionistas. Sí, sí bueno, eh, son, eh, ha sido parte del modelo, del modelo que se ha establecido en México, el, de lo que ha intentado este gobierno romper en, el, de alguna forma, pero eh, yo, yo no quisiera hacer como una apología de nada, solo decir, se mantiene un problema estructural y esto es del de niveles de inversión, tanto antes como ahora. Y eso lo tiene que, tiene que ap eh, aportar este, este gobierno, tiene que aportar a resolver ese tema, porque lo que no hagamos con ello ahora, es decir, lo que no resolvamos ahora, lo vamos a estar padeciendo en el largo plazo, así como ahora también estamos padeciendo lo que no se hizo antes. Claro. Digo, bueno, pues al, al final eh, volvemos al mismo círculo, ¿no? Empezar donde <laughs> llegamos al punto donde empezamos, ¿no? En la economía, digo, y, y, y seguimos dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Ojalá se resuelva, digo, por lo menos que se ponga el dedo en la llaga en decir eh, eh, que las cuestiones de bienestar son tan importantes y que el bienestar, pues obviamente va atado a los niveles de desarrollo o, debi o debiera ir atado a los niveles de, de desarrollo. Como ocurre en Dinamarca, en Noruega, ¿no? en esos países. Donde... Bueno, alguien te puede hacer la crítica de que esos países, pues, son países eh, pequeños o medianos y que son más manejables, eh, como hay gente que lo dice. Y, y, eh, pero bueno, también tenemos el caso de países latinoamericanos, no como el caso mexicano, pero que son también eh, pequeños o medianos y están en las mismas condiciones o peores, o peores que, que, que México, ¿no? Entonces digo. Aquí es cuando se hace, obviamente, estudios del desarrollo comparativo o economía comparada, ¿no? Claro. Pero digo, al final del día también tienes países como Canadá, que tienen un buen desarrollo de, de, del bienestar y no son países necesariamente chicos. O sea que no, no, no podemos claro. decirlo por ese lado. Claro, Noruega es el ejemplo, ¿no? Por excelencia o sí. O los excelencia. países este nórdicos, eh, escandinavos, eh, son los, los países. El, el, el ejemplo, pero pero bueno, pues nosotros acá humildemente en México, pues ahí la vamos llevando, pateando ¿no? <laughs> el balón hacia adelante. Y, y, bueno, en tu caso y... es distinto porque, como dice el, el, el sabio dicho popular, donde lloran está el muerto, ¿no? Entonces. Ah. Oh, no, 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 no. Te voy a invitar el sábado a la despensa. Te voy a invitar el sábado para que, para que me completes, para que, para que me completes. Pero la verdad es que sí, yo lo he resentido. Es decir, eh, cuando digo resentido es que sí he sentido el, el, el incremento de los precios. El, pues el, claro que el caviar va a estar más caro, Emanuel. Obviamente el jamón no, serrano. No, 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 no fue falta de ahorro. No, <laughs> sea, cambiado nivel de vida. No, soy perfectamente como el ciudadano promedio, nada más que, que, que sí, sí sentí que que o sea, simplemente, fíjate, fuimos a comer Nemesio eh, y yo, un compañero de trabajo, y, y fuimos a un restaurante, dijimos, aquí está barato, y el platillo mediano era 180 pesos. O sea, y no era... Es que, a ¿no? ver, primero es... Eh, esa es una per, eh, de percepción de lo que para ti es barato, primero. No, 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 no. yo nunca... Eh, dije primero, el, el segundo, o se va barato. A... No, no, por eso. Aún así era tu percepción de lo que ¿Sí? es barato. No, ahora Y ahora Bueno, era... el profesorado, o sea, como tú y como como Nemesio sí, es de clase media, claro, ah. tiene una concepción de lo que es barato y lo que... Es... Y claro. El... <laughs> Pero a lo que voy es que en ese lugar es barato y nosotros nos sorprendimos cuando nos traen y 180 pesos de platillo. Barato no era. No, sí, de hecho, yo sí. también me he dado cuenta que los restaurantes son sí, caros. Sí, pero ir a comer a un restaurante así, a un restaurante como tal, no es, este, bueno, es una cosa. No, no, espérate, no era un restaurante. No es algo de. de, de ah, no, no, que no, no, no. Que lo puede hacer cualquiera, costura. ¿eh? No es donde te encontramos, Luis. O no. sea, en la canasta básica no está restaurantes. <laughs> Verán IVA, ¿no? Sí. Estos esto ya llevan IVA, ya llevan IVA. No, pero al final sí, alimentos, yo creo que el sector de alimentos y alimentos preparados antes de un incremento. Y mira, ¿sabes qué? Algo que le pega a todos: la barbacoa y el menudo. Ha subido o ha tenido los precios más importantes. Entonces, no puede decir que, que, que nada más a cierto estrato le pego. Yo sí he sentido y he visto los precios. Y, y no te voy a decir que con horror, porque cuando veo esos precios me acuerdo de ti y me tranquilizo. Digo, ¿qué haría Luis si estuviera aquí? Dije, tranquilo, no pasa nada, a lo mejor tendríamos que verlo en el largo plazo, ya cuando ande aquí descalzo, y de lado, ¿qué vemos? Ya, ya vemos, ya vemos. ¿no? De ahí, solo te falta un paso para otra vez poner tu, tu dibujo, el grito en el, en el Aquí está, ¿no? Así es. Pero dije, bueno, tranquilo, dije, si estuviera aquí Luis, me diría, tranquilo, no te aloques tú velo así, ya cuando definitivamente andes descalzo, no tengas que ponerte. Ahora sí nos preocupamos, pero, pero sí he visto un incremento, yo creo que todo el mundo lo hemos sentido. Eh, y mira que no, no tengo yo, la verdad es que no, yo sí me preparé, o sea, vaya, no tengo gastos tan exagerados como, como a lo mejor mucha gente les pudo haber llegado en, en enero, que pudiera haber sido el predial, y ahora que vienen las placas, a lo mejor las mensualidades o las anualidades de las tarjetas, ¿no? Eh, pero bueno, yo digo que a todos nos está pegando. Oye, nos estamos acercando al, al final. No sé si quieras agregar algo más antes de que Artur nos nos decarrilla. Nos corte, ¿no? Muchas gracias sí. por acompañarnos. Este creo que eh, hablamos un poco de, de lo que puede estar pasando el escenario eh, de de corto plazo de este año eh, de México no es así como no es negro, pues. Eh, no, no, no está en las expectativas eh, tan optimistas como que, que se eh, pensaban en hace todavía unos 3, 4 meses. Eh, es, pero eh, la, verdad, la verdad es que los las, eh, indicadores, eh, sobre todo macroeconómicos, van a ser relativamente estables, van a haber indicadores de desempeño que muestren todavía pasos a la recuperación y, y sin embargo, vamos a seguir padeciendo el tema de que no estamos creciendo lo suficiente. Ok, pues bueno, entonces paciencia al final del día. ¿no? Nos llevamos como 40 años con esta paciencia. <laughs> ¿Qué más da un año más, cara? Bueno, da igual, pues yo también me despido. Le agradecemos su, su, su paciencia. Valga la y le, le agradecemos que nos haya escuchado. Nos escuchamos la próxima semana y mañana Alejandro, este, en el mismo horario de 4 a 5 en, en Solo Negocios. Entonces, nos escuchamos hasta el próximo martes y gracias. Hasta luego.